Bueno, aquí ya entramos, cuando pasemos ese canal, ya pasamos a Siloé. ¿Cuál canal? Disculpa. Este canal, que está aquí abajo, el canal. Okay. Ah, ya ahí cuando lo pasemos, ya estamos en Siloé. ¿Si uno se para, hay peligro? No. Sino que a la gente no le gusta. A veces, cuando van a llegar a la estación se sientan. Y hay gente que empieza a moverse, eso sí es peligroso. ¿Sí? Eso sí. Eso no queda, va a caer, eso es puro cuento. Por seguridad. Bueno, ya estamos en Siloé. Ese es el barrio Belisario, es estrato 3, allá en el Cerro de la Virgen de Guadalupe, antiguo Cerro La Bandera. Y vamos hacia la estación que está al fondo de allá, que es la de Brisas de Mayo. Yo nací aquí orgullosamente, allá donde vamos a ir al museo ahora, allá nací. Todas las casitas son de té. Uh-huh. Es los hinchas del Deportivo, ah, bueno, la mayoría son de Nariño, ¿verdad? Esta es la casa del Deportivo Cali. ¿Cuál? Eso que está allá. Ah, mira, ya. Todo verde ahí. Ahí es todo verde y blanco. Ah, allá al frente. No, acá, mira, allá. TVG. Allá. Dice TVG. Ah, dice TVG. Ve la otra allá. TVG significa tantas veces glorioso. Ese es del Deportivo Cali. Yo hincha el Cali. Sí, América al lado. Y hay mucha gente de la América. Yo creo que hay más hinchas de la América que el Cali acá, pero no hay casa de la América. Esa gente de la América no sabe. La gente de la América también es chévere. Somos caleños todos, o vallecaucanos, o bueno, o nareñenses, o los que hay americanos. Ajá. Uy, yo cómo pasan por. Eso no nos puede vivir, ni nos puede vivir Uribe, ni nos puede vivir Duque, ni nada, sinvergüenzas. Ni a mí acá, pero esta va a ser una vacía. Ajá. Mira, ya otro también. Y miren que no hay casas de bareque, la mayoría son en casas de, ya en material sólido. Ya material sólido. Esa es la biblioteca, la Casa de las Vacas, la que está allá. El mirador de Yomo Siloé, la bandera más alta de Cali. Allá arriba está la estrella. Y ustedes cuando ya salgan allí, para allá, miren a la izquierda y van a encontrar un monumento allá. Obsérvenlo en el monumento en contra de la opresión, el monumento de memoria de los estudiantes caídos. Hacia allá está la estrella, hacia arriba. Y antes de que lleguen a la próxima estación, ahorita ustedes se vayan, unos 15 metros antes de que lleguen, unos 10 metros, miran y tenemos la única piscina privada para más de 6.000 habitantes. La miran aquí a la derecha. Vale. Para que después yo les pregunto si la miran o no. ¿En este es que nos bajamos? En este. No, yo me salgo, yo me salgo y me monto en la otra estación. Ustedes siguen hasta la última estación. Hasta la última estación. Vale. Ya se sale. Así que recuerden ver la única piscina privada antes de que lleguen a esa estación. Miren a la derecha y ahí está la única. Buenas. Esta es la única piscina privada para más de 6.000 habitantes. Ah, no, ahí se quedan. Yo es el que me monto. Y con ustedes ya terminamos allá la. Hasta luego, buen día. Bueno, entonces ahorita ustedes miran hacia arriba y ¿usted está asustada? No, pero normal. Más o menos. Normal. A la derecha vamos a ver la estrella de Siloé. Cuando vamos a llegar a esa próxima estación que se llama Lleras, esta se llama Tierra Blanca, van a mirar hacia el lado de allá, fondo, y van a encontrar la única piscina privada para más de 6.000 habitantes, que es un tanque plástico realmente. Y aquí a la izquierda vamos a ver el monumento en contra de la opresión, que es el monumento en memoria a los estudiantes caídos en todo Colombia. Desde el año 1929, que se muere el primer estudiante, lo asesina, era un estudiante de Ipiales, estudiaba Derecho en la Nacional y fue asesinado por el gobierno del presidente Badía. Después ya, en el 54, matan más estudiantes y ahí hasta el día de hoy. Entonces, en memoria de ellos, ese monumento que ustedes ven allá, ¿lo ven allá? ¿Qué se ve? ¡Ay, no, Jesús! Ahí se ve. Sí, está de colores. Allá, mire. ¿Dónde está el techo azul? ¿Sí ven? ¿A un lado? Ah, sí, ¿verdad? ¿No? Sí, no, sí, sí, sí. Ah, la piscina, ¿dónde está? ¿Ese pequeño? Se ve chiquito, pero es grande, está el pote. Esa es la estrella de Siloé, la que ustedes ven allá. La piscina. Ya la vamos a encontrar antes de llegar a la estación. Sí, algo que hay. Está como nublado la ciudad para tomar fotografías. Sí. Allá vamos a encontrar la capilla San Ramón, que es la única capilla católica acá. Y esto más grande que mi pueblo, maní. ¿De dónde vivís vos? ¿Dónde vivís vos? Me apacó en Nariño. Ah, ya. Aunque oh, bien. Y allá entonces nos salimos y comenzamos a caminar hasta allá donde está esa construcción. Allá queda el museo y después vamos a posiblemente antes caminamos por allá cerca. Ese es el río Cañabralejo, el que ustedes ven allá, esa hondonada.
la piscina. Ahí ya, ya va a estar, ya la van a ver. La piscina. Mira, es una escalera. ¿No está habido accidentes? No. ¿Está accidentes? Pero cuando estaba dando mantenimiento, el ingeniero se murió. Porque estaba ya colgado y un tipo prendió el aparato y él se tiró. Y... pero de la gente no, accidentes no. Pues gente que le da nervios y histérico, pero ya después de estar aquí es como en un avión. La piscina está allí, mírenla. Mírenla ahí, aquí a la derecha. ¿Esa es la piscina para todo el barrio? Pues es privada. No necesariamente para todo el barrio, sino que es que no hay más piscinas privadas. Allá arriba hay una pública que está 2 años hace, está desbaratada y no la han arreglado. Esta es la estación Lleras Camargo. Este sistema lo hizo una empresa alemana, italiana. No, en la de allá. Ahí es una empresa que se llama Rodways. Rodway, Liner Rodways. Sí, claro. Aquí ya va a salir. Aquí ya salimos de Lleras. Ya necesito bajarme. Sí, no, tranquila, no te preocupes. Ya te vas a bajar, ya te vas a bajar. Por favor. Tú sabes, aquí a mitad de camino lo bajen. Tipo, rompe fuente. No, cállate. Miren, una cometa. ¿Dónde? Aquí arriba, mira.